Hola, Jaime. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? Por Buenas, aquí. buenas, bienvenidos. Buenas, profe. Hola, profe. Bien poquitos miro, no sé qué pasará. Andan marchando, quizá, profe. Marcando tarjeta. Marchando, marchando. Ah, van a aparecer por ahí de repente, ¡pum! Aparecen todos de una sola vez. ¿Qué tal, Verónica? Hola, profe, muy bien. Gracias a Dios. Bien. Qué bueno, ¿qué tal, Jaime? Por aquí, profe, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eric, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal, profe? Que ya almorzar y ver la clase también con todo. ¿Ya comió? No, ahorita, ahorita. Ah, vaya. ¿Qué Sí, tal, estoy en los Sofía? frijoles. Ah, vaya, ok. Sofía, Hola, buenas tardes. bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Teresa. Estoy un poco extrañado que ahí de Direct English nadie, no aparece. Ninguno se ha conectado, qué raro. Ninguno, sí, es lo más raro. Lo más Póngale bullito. todo cero. Sí, No va a va. venir Wally gritando. Buenas tardes, Ah, querido profesor. vale. O Felipe también, el que grita. No, Félix, Félix se llama, Félix. Félix. Ah, no, Felipe, profe. Felipe más feo. Herbert es otro que. Buenas tardes, profe, Kennedy. Le saluda Félix, dice el otro. Cabal. Les voy a pasar lista ya, espérenme. Okay, profe. Sí, póngale cero. Vaya, quiero ver. Está Sofía. Sofía ya está por aquí. Jaime. Jaime, ¿verdad? Correcto, profe. Teresa, ok, Teresa. ¿A quién más se me escapa por ahí? Falto yo. Carolina acaba de ingresar, Verónica también ya la vemos ahí. Evelyn Carolina, ¿verdad? Verónica es su Sí, primer, profe. aquí está, es su primer nombre, ¿verdad? Dice la muchacha Claudia que todos están en reunión de Direct English. Ay, bueno, se la van a perder la clase. Jaime, Verónica, ya, Teresa, también Sofía, Erika. Están escribiendo por el WhatsApp, ¿no? Por el WhatsApp. Patricia, Natalie. Natalie no la veo en el listado, es su segundo nombre. Espérenme que. Ah, no, es que Natalie es de inglés corporativo. Bueno, bienvenida, Natalie. Carolina, ya, vea. Ahí me están diciendo, quiero ver en el WhatsApp. Buenas tardes, profe, estoy en una reunión, ¿me puedo conectar? Estamos en una reunión todos mis compañeros de Direct English. Bueno. Ahí les estoy contestando. Bueno, ¿se acuerdan que el lunes yo les envié un listado de libros, ¿verdad? De Excel. Necesito que para empezar me abran el que se llama datos para gráficos, porque vamos a empezar con el tema de gráficos, ¿verdad? Y los que no estén, pues ni modo, les va a tocar ver la grabación. Buen provecho, Eric. Gracias, profe, gracias. ¿Me confirma cuando yo lo tenga listo? Ya, profe. Voy a compartir mi pantalla entonces.
Vamos a estudiar cómo crear gráficos en el Excel, ¿verdad? Pero antes que nada, debo decirles qué es un gráfico. A ver, Sofía, ¿usted qué piensa acerca de un gráfico? ¿Qué es para usted un gráfico? Una gráfica. Una gráfica me está preguntando, es que me está fallando un poco el internet. Sí, un gráfico. ¿Qué es para usted un gráfico? Como, digamos, como sacar unos datos. Sacar Datos, unos sí. datos. Sí. Vamos a ver, Eric, ¿qué piensa? ¿Qué es una gráfica? Digamos, a veces son como números, o sea, datos que hablan, digamos, sobre algún qué reporte. Como estadística se podría decir. Una estadística. Como estadística. ¿Y Verónica qué me dice? Yo pienso que son como formas, profe, donde se reflejan unos datos que nosotros queremos ingresar. Vale, ok. Una gráfica viene siendo una manera visual, ¿verdad? Visual de ver una colección de números. ¿Me explico? Independientemente de qué se traten los números, pero es una manera gráfica. Su mismo nombre lo describe, ¿verdad? Una manera gráfica o visual de ver una colección de números. Es que si nosotros tratamos de ver esta tabla que dice producto para enero 4.954, para febrero 5.289, luego marzo 4.112, cuando ya vamos por aquí, ya se nos olvidó el primero. ¿Verdad que sí? La mente Correcto. humana es de corto plazo. No podemos nosotros percibir información numérica tan fácilmente. Tal vez lo podemos hacer uno por uno, ¿verdad? Pero no como una colección de datos, como un grupo de datos. Es por ello que el Excel tiene esta característica de gráficos. Podemos crear gráficos para poder ver esa colección de números de una manera gráfica y que la podamos percibir y entender más fácilmente y más rápidamente. ¿Me explico? Entonces, la manera usual de crear un gráfico es posicionarnos en una celda de la tabla, por ejemplo. Luego irnos a la ficha insertar y posicionarnos en el grupo gráficos. El primer comando que vemos, y bueno, al menos en mi equipo, tenemos gráficos recomendados, donde nos aparecen dos pestañas que son gráficos recomendados, como lo decía su nombre, y todos los gráficos. Normalmente nos vamos por gráficos recomendados porque pareciera que lo que nos recomienda el propio Excel es lo correcto. Sin embargo, si yo me pongo a explorar, por ejemplo, esto sería un gráfico de línea, ¿verdad? Luego, un gráfico de columnas agrupadas, un gráfico de áreas apiladas. Profe, ¿Sí? a mí no, en gráfico recomendado no me aparece ninguno. Ah, en serio. Ah, dice, no Será. hay recomendaciones disponibles para los datos seleccionados, me dice. ¿Será que no está en una celda dentro de la tabla, Jaime? No, estoy en la celda, en la C5. Ah, pues si gusta, me comparte su pantalla para ayudarle, por favor. Por el teléfono lo voy a hacer. ¿Está bien? Vaya. No sé si lo ve ahí, profe. Espérenme. Ya le digo. Sí, espérenme, lo vamos a poner en pantalla grandecita. Mueva su teléfono hacia la izquierda porque apenas y veo la mitad de la pantalla. Permítame que...
Bueno, ahí sería que está. Cierre ese cuadrito de diálogo. Ubíquese en una celda de la tabla, ¿verdad? Ya la tiene ahí, creo yo. Vuelva a dar un clic en gráfico recomendado. Qué raro, quizás usted tiene una versión de Excel un poquito más viejita. Me da esa impresión. Podría ser porque si le doy en esta, sí me da en todos los gráficos, ¿verdad? Pero en gráfico recomendado, lo que me dice es de que no hay recomendaciones disponibles debido a los datos seleccionados. Sí, está raro. No Vaya, hagamos contiene. otra cosa. Cierre el cuadro de diálogo y seleccione toda la tabla. Ok. Veamos ahora. Igual, profe. Igual, vea. Sí. Cierre el cuadro de diálogo de nuevo. Vaya, un poquito a la izquierda del teléfono y lo pone de frente, no de lado. Es que si lo pone de lado ya no se alcanza a leer. Muévalo hacia la izquierda, no le dé vuelta al teléfono, sino que mueva con su mano el teléfono para yo poder ver el lado izquierdo de su pantalla. Ahí lo estamos viendo a la derecha. Acá sería. Sí, pero no le dé vuelta al teléfono, o sea, no lo gire. Yo Ah, lo que ya. necesito es que usted mueva su mano con todo y el teléfono. Así, cabal. Pero póngalo de frente, no lo ponga de ladito. Quiero ver qué le dice ahí en la ficha archivo. Chivo. Vale, denle un clic a la opción cuenta. Está más abajo. Ya ahí está. Mueva un poquito a la derecha. Usted tiene versión 2016. Y le está pidiendo que su Excel, más bien todo el Office, que necesita la activación. Yo creo que eso es lo que Buenas necesitamos. tardes, profesor. Bueno. Hola, hola, un momentito, ya le vamos a saludar. Yo le estoy viendo que su Office, Microsoft Office, no tiene licencia porque le está diciendo ahí activación necesaria, fíjese. Ah, pues creo que es el problema. Yo creo que por ahí anda. Ah, porque ahí me dice que va a vencer el 31 de diciembre. Ah, Ajá. bueno, pero yo creo que eso es lo más probable. Bueno, voy a ver entonces más adelante si lo Va, ok. digo. Pero, bueno, que gracias, profe. De todas maneras, esta opción de gráficos recomendados no la vamos a utilizar, solo la estaba mencionando hoy. Ok. Buenas tardes. Oh, ajá, Andrea, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. profe. Hola, Hola, hola. profe. Ah, ya aparecieron, ¿verdad? Nomás les puse ahí de que reuniones prohibidas a esta hora, ¡pum! No, no, Aparecieron no. ya. Estábamos en una reunión ahí cortita, pero ya todos nos desconectamos. Vaya, hay que tratar, Nos ¿verdad? van a despedir a todos, profe. Hay que tratar que las reuniones sean antes de las 12:30. No quiere Para que coman, profe. Puchica. Vaya, fíjense que me ha tocado esperarlos para no dejarlos ahí en agua. ¿Cómo se hace esto? Que no sé qué, que no sé cuánto. No porque sus compañeros ahí muy, muy atentos me decían, póngale cero. Me decían, vea que sí, Verónica. No creo, no creo. Bueno, a todos, A en el cora, todos, Verónica. póngale cero, me decía, vea, no ande con lástimas ahí. Mentira, estoy Mucha molestando. bulla. ¿Ah? No, que mucha bulla, me estaban diciendo también. Cabal. Más Claudia. Dios mío. Vaya Estos cosa. son Pelea, falsos. pelea, pelea, pelea. Vaya. Ah, entre todos vamos a agarrar a Germán. Ajá, sí, ahí estoy bien de acuerdo. Vaya. Ok. Bueno. Para los que acaban de ingresar, decía que abramos el libro que se llama Datos para gráficos, ¿ok? Datos para Yo gráficos. voy a compartir mi pantalla. Decía entonces que la manera usual, ¿verdad? La manera usual de que creemos gráficos es ir aquí, estando en una celda dentro de la tabla, vamos a utilizar gráficos recomendados y venimos y empezamos a explorar lo que nos aparece en la pestañita
de gráficos recomendados, ¿verdad? Vamos a cambiar de canal aquí. Vaya, me pasé a otro canal. Entonces empezamos a explorar y no nos convence nada de esto, ¿verdad? Ay, que estos gráficos ni los entiendo, decimos, ¿verdad? Cuando vemos algo así, ¿qué es eso? Y aquí peor, hasta con una raya atravesada ahí, no entendemos eso. Y si no, nos vamos a todos los gráficos y empezamos a explorar también por aquí, nos vamos por estos rumbos. Pero resulta que ya va a ser la hora de salida en el trabajo y estamos en una gran prisa. Y decimos a elegir un gráfico aquí de columnas agrupadas. Y cuando elegimos columnas agrupadas, resulta que empezamos a ver una nueva ficha aquí que dice diseño gráfico y formato. Y, Dios mío, y tanto hay que hacer aquí, decimos, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan complicado hacer un gráfico? Es cierto que me salió aquí, pero yo quisiera mejorarlo. Pero ya va a ser hora de salida. Dios me guarde, ¿cómo hago? No quiero que me vayan a regañar. Fíjense que hay un método más sencillo para crear gráficos, que inclusive el gráfico se lo va a poner en una nueva hoja. Ya todo hechito. Solo nos ponemos aquí en cualquier celda de la tabla, presionamos la tecla F11 y se acabó el problema. ¿Qué me cuenta? Lo repite, profe, por Sí, favor. profe. Decía que nos colocamos en una celda, ¿verdad? Dentro de la tabla. Presionamos la tecla F11. Nos vuelve a salir otro gráfico en una nueva hoja. Mire, qué chivo. Qué Qué chivo, cool. vamos. Como dice la juventud hoy. Qué cool, dicen, ¿verdad? Vea que así dicen. Sí, profe. ¿Ah? Es de una manera muy Chulada, rápida. profe, chulada, chulada. Profe, esta es una consulta. Diga. La tecla F11 en el teclado de la computadora. ¿Dónde está F1, F2, F3, F4 hasta llegar a F11? Vi que a mí no me parece nada. Jaime. Algunas veces hay que presionar la tecla FN con la de F11 para que le agarre la. Tal vez tiene una tecla que diga FN. Si está con una laptop, sí, si no, no. Sí, con una laptop. Ah, pues tiene usted una tecla que se llame FN, como nos dice su compañera. Ahorita la voy a buscar. O en la línea, compañero, en la línea donde está la Escape, que es la primera línea de teclas que está pegada a la pantalla, ahí aparecen los numeritos. Sí, correcto. Pero está la F1, está la F2, tengo, pero Ajá. en Ah, la. pues abajo, Jaime, por donde está la tecla de espacio en mi laptop, por ahí está FN, a la par de la tecla Windows. Ajá. La FN y la F11. Sí. Correcto. ¿Hoy sí? Gracias. Gracias, gracias, sí. Bueno. Gracias, Claudia. La verdad. Bueno, esos son métodos muy rápidos, ¿verdad? Para crear un gráfico en una nueva hoja. Voy a eliminar estas hojas que yo acabo de crear por efecto de que vamos a empezar a crear gráficos, pero de otra manera. Sí lo podemos hacer así, vea, de esta manera, con F11 o nos podemos ir a insertar, elegir el tipo gráfico por aquí. Pero yo quiero ser un poquito más específico en el sentido de que nosotros deberíamos de evaluar el tipo de datos que se nos presenta en una tabla para decidir en realidad qué gráfico utilizar. Y para esto voy a necesitar que usted me abra el libro que se llama Crear gráficos estadísticos en Excel según el tipo de datos. Me avisa cuando yo lo tenga listo y se posiciona en la hoja gráfico circular.
¿Cómo se llama? Perdón, profe. Aquí lo tenemos, crear gráficos estadísticos en Excel según el tipo de datos. ¿Me avisan? Ya, profe. Ya, profe. Vale. Observen esta tabla de acá, que contiene datos de tipos de medios, medios de comunicación, ¿verdad? Televisión, digitales, diarios, radio, etcétera. Y observen que se nos está especificando en la columna B que estos números están dados en porcentajes. Es decir, que la suma de todos ellos nos debe de dar ¿cuánto? 100. Correcto. Si Un 100. hacemos la suma y vamos a verificar que justamente nos tiene que dar 100. Ah, cuando una tabla tiene este propósito, lo ideal es crear un gráfico de sectores. Otros le dicen gráfico de pastel. Y aquí en el Excel lo encontramos como gráfico circular. Pero inclusive no es ni siquiera necesario que nosotros hagamos esto, sombrear la tabla. Con solo ubicarnos en cualquier celda dentro de la tabla, luego nos vamos a la ficha insertar grupo gráficos. Vamos a elegir el comando de insertar gráfico circular. Pero yo quiero uno bonito, yo quiero uno en tercera dimensión. Observe la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo verlo en dos dimensiones, altura y ancho, en otras palabras, a verlo en tres dimensiones, donde ya puedo ver profundidad. Doy un clic a esta opción. ¿Todo bien? ¿Me van Correcto. siguiendo? Sí, Correcto. profe. Sí, profe. Vale. Sí, señor. Yo lo estoy moviendo, ¿verdad? Lo estoy cambiando tamaño para que me quepa en ese espacio. Y lo que queremos es llegar a esta captura que yo le he puesto acá abajo. Aquí hay una captura. Entonces venimos nosotros, le damos un clic al gráfico. Puede ser que le demos clic derecho. Y elegimos dar formato a serie de datos, donde podemos ver un panelito al lado derecho que nos ofrece muchas opciones. Opciones de serie. Si yo le doy un clic ¿cómo se llamaría esto? A la Un relleno bote de y pintura. como un botecito de pintura, ¿verdad? Veo que hay opciones de relleno, de bordes. O si me muevo aquí al pentágono, me dice que aquí hay efectos de sombra, iluminado, bordes suaves, formato en 3D, y ni sabemos qué es eso. O si nos movemos aquí al tercer comando que dice opciones de serie, andamos perdidos. Y como todo trabajo, nosotros nos lo piden a nosotros, perdón. Para ayer, andar buscando, que es lo que queremos aquí, es un lío. Además, según lo que hayamos seleccionado, es decir, lo que le demos un clic aquí dentro del gráfico, así también van a cambiar las opciones acá al lado derecho. Es decir, que no es lo mismo que yo le dé un clic a esto, por ejemplo. Me van a aparecer opciones de relleno, de bordes, para esta parte nada más. O si yo le doy un clic aquí al propio gráfico, me van a aparecer opciones de relleno, borde, etcétera, pero de el círculo que vemos aquí. Es decir, que el Excel es sensible al tipo de datos que estamos seleccionando. Entonces, mire, yo en lo personal no le recomiendo, a menos que sea un trabajo muy específico, ¿verdad? No le recomiendo utilizar este panelito.
nos hace perder mucho el tiempo. Inclusive si nos vamos aquí a diseño gráfico, ahí podemos observar que hay ciertos estilos de diseño que nosotros podemos elegir. Vamos eligiendo ahí cada uno de ellos y los vemos bonitos. Pero yo veo que ninguno se parece al de abajo. Busquémoslo entonces en diseño rápido. Ah, ¿qué tal el primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¿Sexto? ¿Cuál te le parece más al que tenemos abajo en la captura? ¿Este o este? Veamos. Aquí tiene porcentajes, mire, esta indicación. Entonces, ¿cuál se le parece más? Este, ¿verdad? Si lo estiro un poquito, ya lo hago llegar a prácticamente lo que tengo aquí en la captura. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale. ¿Todos hemos cumplido con ese gráfico? Correcto. Ok. Vamos ahora a la hoja barras horizontales. Hay una R de más aquí, vean. ¿De qué trata esta tabla? Trata de la población de países zona euro en 2017. Nos habla de las poblaciones de cada país. Yo pudiera representar este gráfico con barras, en vez de verticales, que es lo usual. Voy a dar un clic aquí en una celda, me voy a insertar y lo usual es elegir esto. Pero note que esta barra, por ejemplo, de Alemania, es bien larga. Igual la de Francia, igual la de Italia. Y las demás se quedan bien cortitas. Entonces, como que no conviene mucho porque de todas maneras el gráfico que nos piden abajo es de tipo barras horizontales. Y esto es el que necesitamos crear entonces. Voy a eliminar este gráfico. Me voy a insertar. Y aquí en... vamos a ver si lo encontramos por aquí en, perdón, en... de columnas. Sin embargo, dentro de esta categoría vamos a encontrar barras en dos dimensiones y barras en tres dimensiones. ¿Cuál se le parece más? ¿En dos? ¿O en tres? Tres. ¿Seguro? En dos. En dos dimensiones, se le parece un poquito más. Bueno, ya lo tengo por aquí, lo voy a subir. Lo que me falta aquí es, pues, estirarlo, ¿verdad? Estirarlo hacia abajo para que las barritas también tengan un poquito más de altura. ¿Qué más me haría falta? Un diseño rápido, quizás. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos que los Los numeritos, números. ajá, los numeritos que corresponden a cada una de estas celdas están justamente a la derecha de cada barrita. En diseño rápido los podemos encontrar. Vamos a ver. Empezamos a explorar. Ah, este se les parece, mire. Y ahí lo que vemos es que las barritas están un poco, con un color no tan profundo, ¿verdad? Aquí lo tenemos con un azul profundo. Podemos ver por aquí, en estilos,
alguno se le parezca, aquí está, miren. El estilo número 4. Miren. ¿Verdad que hoy sí, ya se le parece? Me avisa. Hola, hola, nadie me confirma. Estoy intentando todavía, profe. Que no sé, yo creo que le di a uno incorrecto, no me sale igual. Es el estilo 4. Sí, pero es que en el 2D escogí el segundo, creo que era el primero, y los números ya no me salen igual. Pero ya casi, ya casi llego. Me confirman porque vamos a otro gráfico. Yo creo que ya. Ya, profe. Ok. Vamos al tercero. Columna agrupada. Columna agrupada. Si yo me posiciono acá y quiero tener un gráfico como estos, híjole, vamos a ver qué me sale si me voy a insertar. Columna. Y empiezo a explorar. Miren. Este está terrible porque pareciera como que no crece nada la barra naranja. La azul está bien disparada y la naranja está por los suelos prácticamente. Literalmente hablando, ¿eh? Por los suelos. Miren. Y está bien elevada, ¿eh? Y todas se parecen, miren. Todas tienen la misma altura. Pues sí, porque tiene 4.23, 4.43, 4.61, 4.93 y 5.07. Híjole, como que no conviene. Y más si nos están pidiendo algo así. Ah, es que fíjense que en este caso no podemos crear una gráfica con todas las opciones que nos ofrece el Excel aquí. No, no se puede. Por más que usted la busque y se rebusque aquí, ninguna de ellas se parece a la que vemos allá abajo. Ahí oímos un gallito que está chillando ahí. No le peguen. Vale. Entonces, para este caso, no vamos a empezar desde la tabla. Es decir, que nos vamos a colocar en una celda fuera de la tabla. Aunque parezca raro. Pero así va a ser. Una celda fuera de la tabla. ¿Y cómo vamos a crear un gráfico de esa manera? Se podría preguntar usted. Fácilmente. Tenemos que irnos a insertar. Y pues vemos que aquí tenemos gráficos recomendados. Pero nada de eso nos sirve. Nos va a servir que nosotros elijamos un gráfico de columnas de la nada. Lo muevo a un ladito. Le voy a reducir el tamaño. Y sí, de la nada voy a crear un gráfico. Pues sí, porque como yo me puse aquí por la celda E3, creo que me puse. Pareciera imposible, ¿verdad? Crear un gráfico de esa manera. Pero si se puede. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener que dar un clic en seleccionar datos. Y vamos a ver este cuadrito de diálogo. En este cuadro de diálogo, lo primero que nos pregunta es rango de datos del gráfico. Y entonces,
Vamos a mover donde tengo los datos y fíjese. Solo voy a marcar el rango desde la B4 hasta la C9. Note que no estoy eligiendo nada de año ni nada de la fila 3. Nada de la columna A, nada de la fila 3. El rango yo lo he establecido desde la B4 hasta la C9. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Aquí sí, profe. Va. Luego vemos que en las opciones de abajo de este cuadro de diálogo que antes las veíamos vacías, hoy nos dice serie 1, serie 2 al lado izquierdo. Y al lado derecho nos dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es eso? Series 1 y series 2 es entrada de leyenda. Y esto que dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 6 son las etiquetas del eje horizontal. Vamos a modificar la leyenda de series 1. Le vamos a dar un clic. Y luego vamos a dar un clic en el comando modificar. Entonces nos pide un nuevo cuadrito de diálogo, nos pide nombre de la serie. Es acá donde vamos a dar clic a el título de la columna B. Móviles, la celda B3. De la misma manera, vamos a clic aquí a aceptar. Voy a dar clic a series 2. Luego modificar. Y le voy a dar un clic a la C3. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, luego aceptar. Ah, ya veo que aquí en vez de series 1 y series 2 me aparecen los títulos de las columnas. Mira. Luego, estos 1, 2, 3 que tengo a la derecha, perdón, esto no tiene mucho sentido tampoco. Por lo que vamos a dar un clic en el comandito editar. Y vamos a sombrear el rango de filas que contienen los años. Es decir, desde la A4 hasta la A9. Le damos a aceptar también. Ah, ya podemos ver aquí los años, miren. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vale. Ahora simplemente damos clic a aceptar y mire, ya se le parece, no digo que está igual, pero sí se le parece. ¿Qué nos hace falta? Los numeritos que van arriba, ¿verdad? De cada columna. Ah, eso lo podemos resolver en diseño rápido. Vamos a ver cuál se le parece. Ah, aquí está, mire el estilo, el diseño 4, perdón. ¡Qué chivo! Vea que sí. Sí, profe. Imagínese que se puede crear gráficos partiendo de la nada. Qué interesante, ¿verdad? Porque este tipo de gráfico no nos aparece ni en las sugerencias ni en las opciones predeterminadas del Excel. Está interesante. ¿Todos terminamos el gráfico? Sí, profe. Sí, profe.
Correcto. Va. Nos vamos a ir a gráfico combinado. Queremos crear un gráfico de esta manera. Barritas y una línea como que fuera una tendencia. ¿Cómo vamos a crear esto? Bueno, vamos a ubicar en una celda dentro de la tabla. Y note también que estos valores del número de ventas no tienen nada que ver con facturación. Es decir, son datos que no tienen ninguna relación. Además de eso, este numerito. Verónica tiene el micrófono encendido. Este numerito 526 en comparación con 4125, nos vamos a ver bien disparados si intentamos crear una gráfica así de sencilla. Ahí lo vemos, mire, las barras naranjas corresponden a facturación. Las barras azul corresponden al número de ventas. Entonces no tiene mucho sentido eso. Lo que queremos ver en vez de barra naranja es una línea de tendencia. Bueno, vamos a colocar entonces una celda dentro de la tabla. Y vamos a ir a elegir gráfico. Vamos a ver si tenemos aquí algo parecido. Gráfico combinado. Ahí está, miren. En gráfico combinado, el segundo estilo es el correcto. Vamos a ver si a él le parece. Parece que sí, vea. Note lo siguiente. Allá hace mucho tiempo, cuando estábamos estudiando en el colegio, en la escuela, el profe de mate nos decía: niños, esto que ven aquí enero, febrero, este es el eje X, ¿verdad? Que así nos decían. Niños, pongan atención. ¿Quién me puede confirmar el eje X? El eje horizontal es el eje X, nos decían, ¿verdad? Sí, está el Y también, creo yo. ¿Ah? ¿Que no le escuché? Ah, es que está el eje X. Y me acuerdo que también el Y. ¿El eje Y también? El eje Y era, o más bien, sigue siendo el eje vertical. Pero siempre lo veíamos aquí a la izquierda, el eje Y. Y el eje X acá abajo. Hoy resulta que el Excel se inventó un eje vertical adicional, que la verdad es que yo no sé el nombre. No sé si llamarle Z, porque la Z sabía yo que era el eje que está en tercera dimensión. Pero, ¿cuál es el objetivo entonces de este gráfico? Que nos está mostrando en el eje horizontal los nombres de los meses. En el eje Y, estamos viendo el número de ventas y se nos muestra con barras verticales. Luego, este eje, que no sé el nombre, corresponde a facturación. Y así logramos ver una especie de tendencia de facturación. ¿De acuerdo, señores? Sí, profe. Los demás que se me han hecho que nadie me contesta ya. No están, correcto, profe. Aquí estamos haciendo. Aquí estamos, profe. Pues sí, pero no me responden. Yo digo, ya me quedé solito. Pero no, sí, profe, estamos abrumados. Solo Alexa me dice siempre, sí, profe, ya le conozco bien la voz. Es que Abby está comiendo.
Por eso no pueden, no, no pueden. No, profe, sabe que yo un día estaba haciendo una tabla como la que nos, un gráfico, perdón, como el que practicamos, que es el de columna agrupada, y no hallaba cómo quitarle el número que aparece abajo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me desesperé y lo borré. Al final hice otra porque no lo pude hacer. Y ahora me doy cuenta que es súper fácil quitarle los números que aparecen abajo de las gráficas y cómo insertar la información que queremos. Así que, súper useful. Excelente. Bye. Me alegro que le estén hallando sentido a esta clase, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos haciendo mucho. Bueno, nos vamos a mover a la siguiente hoja. Voy a compartir mi pantalla. Alexa, por favor, siempre sí, profe, Vaya, profe. oye. Ok. Siguiente hoja. Gráfico de líneas. Mire este gráfico. Dos líneas acá, que son como tendencia también. Pero además, vemos la tabla que tenemos aquí. La podemos ver en el propio gráfico. ¿Ve? IPC general, dice aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. IPC general, IPC subyacente. O sea que podemos ver la tabla en el propio gráfico para no perdernos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué significa IPC, por cierto? ¿Quién sabe? Ah, está bien. No sé, profe. Índice de precio al consumidor. Que todos oímos hablar de eso, pero ni nos interesa. Solo podemos decir que todo está bien caro. Así es. Ay, que no me alcanza el sueldo, decimos. Bueno, vamos a ubicar dentro de la tabla. Y vamos a ir a insertar. Vamos a elegir aquí en el comando de gráfica. Vamos a elegir. Insertar gráfico de líneas o de áreas. Y si nos ponemos a explorar los estilos que vemos acá, pues deberíamos elegir el número 4 que está aquí. El número 5 vamos a elegir mejor. ¿Por qué? Porque el 4 con marcadores, esos puntitos que vemos ahí por cada cambio de dato, aquí también lo vemos así, ¿verdad? Dice línea aplicada con marcadores. Elijamos el quinto. ¿Qué hacemos para que se le parezca al de abajo? Bueno, en primer lugar lo vamos a mover. Luego lo vamos a estirar hacia la derecha. Ya se le está apareciendo. Cuénteme, ¿cómo le va? Cuénteme, cuénteme. Estoy intentando, profe. Ya, profe. Ya, profe. Tú. Vale. Pero yo no le veo El cuadro no mucho está. parecido. Diseño, rápido. Ya agarraron el hilo de la clase, ¿verdad? Mire, observe que estos títulos se ven como traslapados ahí en medio del gráfico. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Vámonos a diseño rápido, entonces. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. ¿Cuál estilo sería? Número 4 le pega. El Así. número, seguro que el 4. ¿No será el Sí, diseño profe. 5? El 5, profe, ¿sí? El El 5, 5. señores, Sí, la el del tabla. 5. Sí, el 5. Sí, Sin correcto, 5. embargo, hola, ¿qué me decían? No, no, nada, profe. Vale. Sin embargo, yo veo que los nombres de los meses se ven como cortados. Mire, este septiembre. Septiembre.
Bueno, estirémosla hacia la derecha para que se lea mejor. Tanto como sea necesario. Ahí está, mire. ¿Qué tal? Hoy sí, vea. Si le reducimos el zoom, ya se ve mejor, más entendible. ¿Estamos bien? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, ahora vamos a la última hoja, gráfico radial. Aquí vemos la muestra. ¿Y este gráfico por qué se llama radial? Es la primera pregunta que podría surgir. Ah, esto usted lo tiene que ver como que fuera una telaraña. ¿Verdad que sí son las telarañas? En donde una arañita comienza a crear su telaraña de adentro hacia afuera. Me explico ese concepto. De adentro hacia afuera. Y usted ve que aquí dice 0, 2, 4, 6, 8, 10 en la escala. Veamos el motivo del por qué se exige este gráfico. Perfil psicodeportivo de un golfista. Usted lo pudiera aplicar ahí en su medio. Perfil lenguaje de un participante, en donde usted va a medir estos datos que son variables, motivación, concentración, ansiedad en la competición, autoconfianza, objetivos. Estos datos que estamos midiendo aquí no son comparables, es decir, no tienen nada que ver uno con el otro. La motivación no tiene que ver con la concentración no tiene que ver con la ansiedad, etcétera. Es decir, son datos aislados. Por lo que un gráfico radial, así se le llama este gráfico, es lo más recomendable. Aquí estamos midiendo actitudes. Actitudes de una persona. Ok, nos vamos a ubicar en una celda dentro de la tabla. Ficha insertar. Y vamos a ver dónde podríamos encontrar un gráfico radial. Veamos por aquí. No hay nada por aquí. Aquí vemos radial. ¿Cuál de todos ellos nos conviene más? Creo que el primero es convincente. Sin embargo, la captura que usted ve acá está en color gris oscuro. Eso lo podemos cambiar en estilo de diseño. Elegí el diseño 5. Y ya tengo mi gráfico creado. Lo voy a mover. Cambiar el tamaño. Muy chiquito me quedó, vea. Creo que así está bien. Lo que voy a hacer es mover la captura. Imagínense que yo puedo observar ansiedad en la competición, se refleja con número 1. Por eso vemos que imaginariamente, ¿verdad? Si nos movemos de 0 a 1, esto corresponde a la ansiedad en la competición. Luego la concentración tiene valor de 7. De 1 se está moviendo a 7, es decir, que se está saliendo del centro del gráfico radial. Está aumentando
hasta el número 7. La motivación ahora, miren. La motivación la vemos con número 10, por eso llega hasta el límite de 10 acá. Luego empieza a bajar de nuevo. Con manejo de la presión hasta 9. Cabalito lo que dice aquí, miren. Pero ya la línea va para adentro de regreso. Se está acercando al centro de nuevo. Luego vemos los objetivos. Está con 7. Ya va un poquito más al centro. Inclinándose más al centro. Y luego vemos la autoconfianza. Que tiene 9. Se vuelve a salir un poquito más. Así es como nosotros tenemos que entender este tipo de gráfico. Como una tendencia que va de adentro hacia afuera. ¿Estamos entendidos, señores? Así sí, es. Profe. Sí, profe. Una pregunta, profe. Diga. ¿Por qué no van de uno en uno, sino que van de dos en dos? ¿Cómo de uno en uno? Ah, por ejemplo, así como están los valores aquí arriba, que uno, dos, tres, por ejemplo, así, sino que van de dos en dos. Ah, ya le entendí. Eso es como digamos, como que el propio Excel se encarga de manejar estos números, esta serie de esta manera, ¿verdad? Fíjese que la verdad que no me había fijado en ese detalle. Ah, me imagino que hay alguna manera de cambiar, la verdad, pero Sí se puede cambiar. sí, me imagino yo. A ver, ¿quién nos dijo que sí se puede? Yo, Sí, profe la quiero Pri. mostrar. Vaya, Pri, muéstrenos cómo cambia Aguas. esa tendencia. Habilíteme, por favor, la pantalla. Vaya. Dele. Ya voy. Es que el propio Excel se encargó de eso, vea. Se selecciona aquí la filita de los números. Me imaginaba que por ahí andaba la cosa. Quiero ver. Le da clic izquierdo y le da a dar formato al eje. Quiero ver. Ay, ¿qué hice? ¿Dónde tengo mi cuadrito que se me hizo? Bueno, me apareció un cuadrito, no sé qué lo hice ahorita. Ay, a ver quién más nos puede ayudar. Ay, no sé qué pasó. Pero ahí me apareció un cuadrito, entonces estaba luego 2, 2.0 y solo le di a 1.0. Déjeme intentarlo yo aquí por mi Quiero lado. ver. Sí, hágalo porque ya no me apareció, no sé qué pasó. Y donde dice menor de 0.4. Ahí está. Se lo voy a Ajá, a la compartir. izquierda. Vamos a compartir. Vaya, yo le di clic derecho, así como usted nos sugería. Y luego le di dar formato al eje. Nos aparece este panelito, ¿verdad? Donde dice unidades principales. Creo que es este que dice 2.0. ¿Pri? ¿Nos confirma? Ay, sí, profesor. Vamos a poner uno para probar. Ahí está, ¿eh? Pero obviamente que esto se ve muy pegadito. Entonces, por eso es que el Excel decide poner las unidades de dos en dos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Vale. ¿Quién más Profe, tenía preguntas? ¿Alguien más me quería yo preguntar? tengo ¿Sí? una pregunta, profe. Tengo una Diga, Wally. pregunta. ¿Hay alguna manera, profe, de cómo identificar qué gráfica es la mejor o la más adecuada para la tabla que uno quiere realizar? Por eso precisamente, Wally, yo les tengo esto, les tenía estos ejercicios, ¿verdad? Para que usted vaya tomando cierta noción de qué gráfico debería utilizar. Mire, no hay una letra aquí escrita que solo se puede utilizar este tipo de gráfico para este tipo de tabla. No, eso no existe. Eso usted lo va a elegir, ¿verdad? Pero sí es bueno que antes de proceder a un gráfico, analicemos qué tipo de información tenemos en una tabla como para poder decidir. Pero yo no le puedo decir que
hay un qué, un reglamento o una guía de cuándo utilizar un gráfico según el tipo de datos. Eso no existe. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? No, solamente, profe. Bueno, señores, terminamos Excelente. acá entonces. Estemos listos porque el día de mañana no hay clase, por cierto, oye, hasta el día lunes. Y el día lunes, sí, yo le voy a poner una serie de ejercicios para que usted me practique lo que es la creación de gráficos. Pasen buenas tardes. Gracias, profe, igual. Adiós, profe. Adiós, Gracias, profe. profe. Adiós. Adiós.